¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, os voy a enseñar todo lo nuevo que trae el juego. Así que vamos a darle caña. Lo primero, ¿cuánto pesa este juego? Son 5 GB, 7. La siguiente pregunta que os haréis, Black, ¿el juego es totalmente gratuito? Sí, chicos y chicas, pero os recuerdo que tenéis que comprar Prime para tener drops activados, el matchmaking Prime y también, si no me equivoco, rango. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tienes el Prime en CSGO, en Counter-Strike 2 te sale gratuitamente. Si no lo tenías en CSGO, tendrás que comprarlo. Pero que sepáis que el juego sigue siendo gratuito. Más cositas, oye, Valve, como bienvenida. Si has jugado a CSGO hace una semana o más tiempo, te va a dar esta medalla de fidelidad, que la verdad está muy bonita. Como veis, de 2012 a 2023 ha durado CSGO. Y por último, chicos y chicas, este paquete de música. Por lo tanto, oye, regalos que hacen muchísima ilusión. Seguimos con las notas del parche, ¿vale? Os voy a comentar algunas interesantes. Counter-Strike ya está disponible y además es un juego gratuito. Ha empezado la Season 1 del Premier. De hecho, estaréis viendo ahora mismo en pantalla que no tengo rango. La gente que ha jugado la beta empezará de cero, ¿vale? Y aquí tendremos que volver a ganar las 10 partidas para que nos den pues el elo. Seguimos. Han habilitado el competitivo. Os recuerdo ahora que tú tendrás un rango por cada mapa. Por ejemplo, en Mirage puede ser Global y en Inferno puede ser doble AK. Por lo tanto, tendremos que jugar mucho cada mapa para subir a global. Han añadido el modo Wingman, el modo compañero, pero solo hay 4 mapas. Supongo que a medida que vaya avanzando el tiempo añadirán los mismos mapas que había en CSGO, o quién sabe, a lo mejor alguno nuevo. También han habilitado partidas privadas. Han habilitado, atención, Training Day, que es básicamente una introducción para la gente que no sabe jugar Counter-Strike. Podrá jugar partidas en las cuales el juego le irá guiando a la persona para que vaya aprendiendo a jugar. Esto me parece muy, muy buena noticia. Cositas que también me han hecho ilusión. Han mejorado la colisión entre jugadores. Eso era un coñazo. De hecho, la gente que ha estado jugando ya el juego oficial, yo lo haré, por cierto, esta tarde en directo, me han dicho que el juego va mucho más smooth, mucho más fluido. Por lo tanto, grandes noticias. También han mejorado la consistencia de la penetración de las balas. ¿Qué más cositas, chicos y chicas? Bueno, aquí cambios que ayudan a mejorar el juego. Y bueno, han arreglado que la fama recargaba antes y que las gallinas ya puedan caer de vértigo. Bueno, grandes noticias. Y aquí, chicos y chicas, bueno, interesante del matchmaking. Si uno o más miembros de tu equipo, ¿vale?, que son los que invitas, les pillan que llevan chetos, te bajarán, chicos y chicas, rating de CS. Así que cuidado, como también rango competitivo. Y por cierto, si tienes mucho rango en el Premier, no podrás jugar con gente que tenga una cuenta creada hasta que tenga rango, ¿vale? Así que cuidado con eso. Y poquito más. Bueno, esto lo iré comentando ahora, así que no os preocupéis. Y nada, vamos a seguir con más porque hay mucho que comentar. Lo primero, ahora, chicos y chicas, ha cambiado lo que te dan cuando subes de nivel, ¿vale? Os recuerdo que cuando subías de nivel antes te daban una caja, un graffiti, pero no podías elegir. Ahora, chicos y chicas, te sale esto. Por lo tanto, puedes elegir lo que tú quieras. Son 2 opciones, ¿vale? Puedes elegir la skin y la caja, los 2 graffitis, lo que tú quieras. De hecho, mucha gente se está preguntando, pero ahora con esto bajarán el precio de las cajas, ¿no? Veremos, porque como digo, casi todo el mundo querrá una caja, ¿no? A no ser que no la pueda abrir, pero vendiéndola ya ganas bastante dinero. En fin, también os estáis preguntando, Black, pero las cajas antiguas también las dan. Como veis aquí, sí las dan, chicos y chicas.
Es que esto va a aumentar muchísimo la probabilidad de conseguir algo nuevo. Así que, desde mi punto de vista, es un muy buen añadido para la gente que tenía inversiones en cajas. Les han jodido bastante. Continuamos, chicos y chicas. Han puesto una nueva tienda, ¿vale? Y es muy interesante porque, fijaros, tienen stickers. Por primera vez puedes comprar stickers. Es una locura eso. Y como veis también, chicos y chicas, está también para comprar cajas, para abrir paquetes a Anubis. Pero lo dicho, lo de que puedas comprar stickers directamente, eso es algo que antes no existía. Y por lo tanto también veremos cómo va evolucionando el precio de esos stickers. Y si lo irán actualizando poco a poco o solo se mantendrán estos. De momento no hay noticias al respecto. Ok, vamos a ver, chicos y chicas, ahora cómo se abren las cajas, ¿vale? Cómo es la animación. Personalmente no ha cambiado apenas. Y os voy a enseñar, chicos y chicas, a XQC, que fue la persona más viral del día de ayer, porque abrió, atención, este maravilloso Karambit Doppler. Y os preguntaréis, ¿Black solo hizo esto? No, no, tranquilos. Ahora os voy a poner un contrato del Tito XQC, chicos y chicas. Fue la primera persona del mundo en conseguir la skin que vais a ver. Una puta Dragon Lore. Y por si fuera poco, también ha sido la primera persona del mundo en conseguir una VP Gugnir y en conseguir una Track Fire Serpent Factory New. Os estaréis preguntando, porque he visto muchas cosas de esas por Twitter. A este tío le han tocado la cuenta, como tiene tantos viewers, seguro. Eran contratos al 30-20%. Lo que ha conseguido no es una locura que fuera imposible que te hiciera dudar. Y también falló contratos, ¿eh? También hubo contratos que perdió 5.000 y mucho más. Así que no dudéis en eso, ¿vale? No dudéis que todo lo que hizo estaba totalmente lícito. Vale, vamos a hablar de las skins. Ha habido cambios, he recopilado 3 cambios para que veáis que existen, pero en un vídeo me gustaría ver más, ¿vale? De momento, fase 2 parece que es más oscuro. ¿Recordáis ese rosa que era brillante, que parecía un rubí zafiro, pero el rosa? Pues ahora al parecer es más oscuro. También han cambiado las foil. La verdad que ahora están bastante mejor desde mi punto de vista. Y chicos y chicas, en cuanto a las skins de armas, hay alguna que ha cambiado, como la Radiant Hazard, ¿vale? Esta arma que era muy bonita ahora ya no me lo parece tanto, no os voy a engañar. Y veremos si hay más cambios destacables que comentaros, ¿vale? Y por último, y con esto acabamos, el loadout ha cambiado. Antes, como veis a la izquierda, se llama la skin sin más. Y ahora a la derecha te aparece el estado y también si tiene stickers, como por ejemplo en esa Glock que tenéis ahí arriba. También han cambiado el AVP, como veis, el point of view del AVP. Me gustaba más el de antes. En la caja también es igual que el de la derecha. No sé qué os parece a vosotros, decídmelo en los comentarios. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y en los comentarios, ¿qué tipo de vídeos queréis de Counter Strike 2? Decídmelos y los haré todos. Y con esto me despido. Espero de corazón que el vídeo os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.